Bienvenidos a Charla que te charla, un ciclo de conferencias producido por UMAC Televisión, el canal de la Universidad de Magallanes. Charla que te charla es un programa producido por UMAC TV y organizado por el Convenio de Desempeño Gaia Antártica, además del Convenio Identidad en el Fin del Mundo y el Proyecto Asociativo Regional Explora Magallanes y Antártica Chilena. Un ciclo de conferencias donde nosotros conversamos sobre ciencias sociales, conocimiento antártico e identidad regional. Hoy día tenemos la presencia de nuestro primer conferencista, quien es el señor Rodrigo Cárcamo, quien ha cursado estudios en la Universidad de Córdoba, en Argentina, como periodista y además ha sido colaborador en diferentes medios nacionales e internacionales. Actualmente trabaja en el diario regional El Pingüino y además es community manager en la Universidad de Magallanes. Él es el director responsable de Prensa Antártica. La conferencia de Rodrigo Cárcamo se titula Medios de Comunicación Electrónicos y Conectividad en Magallanes. ¿De qué nos va a hablar Rodrigo Cárcamo? De que Magallanes se caracteriza por su clima hostil y también por su extensión. En este contexto, los medios de comunicación juegan un importante rol en la tarea de comunicar y conectar al territorio y su gente. Prensa Antártica. Es el primer y único medio de comunicación electrónico de la provincia antártica chilena que tiene por fin no solo comunicar, sino además unir e integrar a los habitantes de la Austral provincia en el resto de la región y el país. Durante esta conferencia se hablará sobre este medio de comunicación que conecta a nuestra región con el mundo. Por eso dejamos con ustedes a don Rodrigo Cárcamo con el tema Medios de comunicación electrónicos y conectividad. En Magallanes. Allí termina todo y no termina. Allí comienza todo. Se despiden los ríos en el hielo, el aire se ha casado con la nieve. No hay calles ni caballos y el único edificio lo construyó la piedra. Nadie habita el castillo ni las almas perdidas que el frío y vientos fríos amedrentaron. Es sola allí la soledad del mundo y por eso la piedra así si su música. Elevó sus delgadas estaturas. Se levantó para gritar o cantar, pero se quedó muda. Solo el viento, el látigo del Polo Sur que silba, solo el vacío blanco y un sonido de pájaro de lluvia sobre el castillo de la soledad. Este es un fragmento de Piedras Antárticas de Pablo Neruda, evocando un poco al continente blanco ya hace muchos años atrás. ¿Qué tiene que ver con lo que hoy vamos a, a comentar? La Antártica ha estado siempre en el imaginario colectivo, no solo de los exploradores, de los científicos, también de los artistas. Hoy en día, desde la capital de la región de Magallanes, también nos hemos interesado por. La Antártica desde otro punto de vista. No hemos querido conquistar, sino informar. Y esa ha sido la misión de Prensa Antártica desde que nació ya hace algunos años. Para poner un poco en contexto, estamos hablando de la provincia antártica chilena y su capital, Puerto Williams. Tal vez muchos de los que están viendo no, no imaginan, no conocen, no han tenido esa, esa posibilidad. Está casi 500 kilómetros de. De Punta Arenas, sobre la isla Navarino, junto al canal Bigle, ese sí a lo mejor lo conocen. Es la capital de la provincia antártica chilena. La provincia antártica chilena comprende no solo la isla Navarino y el Cabo de Horno, sino también el territorio antártico. Por eso es Magallanes y Antártica chilena. Estamos hablando de difíciles condiciones climáticas, ya se lo pueden imaginar, de Puerto Williams lo difícil que es llegar hasta el, hasta el lugar. Solamente se puede acceder por vía aérea o vía marítima, claro, si las condiciones climáticas así lo permiten. Eso es Portobello. Hasta el día de hoy es bastante difícil poder, poder llegar. Ni hablar entonces del territorio antártico propiamente tal. Ahí también pasan meses sin, sin conectividad sin que algún vuelo permita abastecer a las bases que allí se encuentran. En, en el territorio antártico existe la llamada Comuna Antártica, donde está Villa Las Estrellas, que es junto con una base argentina los únicos poblados, políticamente hablando, que existen en todo el, el territorio. En Villa Las Estrellas no vive, no habitan más de, de, 100, de 100 personas entre funcionarios de las Fuerzas Armadas, relacionados con aeronáutica civil también, dos profesores y algunos alumnos en su escuela. Bastante, bastante lejos, bastante poca gente. En invierno se complica bastante la comunicación. Ya lo habíamos dicho, solo vía marítima... Y aérea se puede acceder. Pueden pasar meses hasta que, hasta que eso ocurra. De vuelta, ¿qué tiene que ver todo esto con comunicación o medios de comunicación? Si nos planteamos la pregunta de que, qué ocurriría si, si de pronto, por cualquier circunstancia, como ya ha ocurrido en alguna oportunidad, pero si nos planteamos que de repente toda la provincia antártica incluyendo Puerto Williams y el territorio antártico que eh, corresponde a Chile se quedaran sin medios de transporte si por cualquier motivo no llegara un barco ni un avión no por un día ni dos días sino que por algunas semanas incluso meses seguramente que la situación se se tornaría algo caótica, desde las propias autoridades hasta los habitantes de la provincia antártica. Y sus familias que viven en el resto del país seguramente estarían más que, más que nerviosas, ¿no? sin saber qué ocurre en ese territorio. Y al revés, la gente que habita en la provincia antártica sin tener ningún tipo de comunicación con el resto del continente. O sea, imaginar eso sería bastante terrible. En 2011, el 11 de marzo de 2011, a casi un año de, del famoso, del 27, lamentable 27F, del terremoto en Chile, un evento similar ocurrió en, en, en Japón, ese día 11, 11 de marzo de 2011. Durante esa madrugada, las autoridades nacionales eh, decretaron alerta de tsunami para todo el borde costero de Chile, incluyendo en Puerto Williams y en la provincia antártica. En ese momento se ordenó la evacuación preventiva y se esperaba que durante la madrugada de ese día la ola, como consecuencia del terremoto, llegara aproximadamente a las 5 o 6 de la mañana a Puerto Williams. En ese momento, en ese instante, todos se preguntaban qué iba a pasar con la gente en Puerto Williams. No, si bien las autoridades estaban en permanente comunicación entre sí, la gente de Porto Williams poco sabía de lo que estaban diciendo las autoridades a nivel central. La familia de la gente que, que vive en Porto Williams, que vive en el resto del territorio nacional, también se preguntaban qué pasaba con sus familias, si estaban evacuando o no, si había llegado la ola o no. Empezaban a, a utilizar diversas redes sociales para obtener información, incluso había medios de comunicación nacionales que se preguntaban lo mismo, ¿y qué pasa con Portobúnes, que iba a ser el último lugar afectado por eh, esta ola como consecuencia del terremoto en Japón? En ese instante, junto con algunos amigos, eh, también nos hicimos la misma pregunta y empezamos a comunicarnos a, a través de, de diversas formas. Con gente que estaba viviendo en Willem en ese momento, y al revés, también lo hacíamos con, con las propias autoridades, sobre cuál era la información oficial. Estos temas son bastante sensibles. Había, recién había pasado un, un año del, del terremoto en Chile. El tema era muy sensible y cualquier evento similar iba a provocar, iba a provocar algo de, de pánico en la. En la comunidad. Logramos triangular la información. Por un lado, lo que, decía, lo que decían las autoridades, que era la orden de, de evacuación, hacia dónde tenían que ir, cómo tenían que hacerlo, la hora. Y por otro lado, teníamos la información de la gente de lo que estaba viviendo in situ. O sea, a diferencia de lo que podíamos pensar, la gente en Wilma estaba muy tranquila, tenían todos muy claro lo, de lo que tenían que hacer. Y ya habían comenzado de manera ordenada la evacuación preventiva. Eh, sin embargo, hasta, eso, hasta ese momento no, no se sabía lo que, lo que estaba pasando y qué, iba, y qué podía llegar a ocurrir. Este, el resultado de, de, esta, de esta comunicación, de esta triangulación, por un lado la, las autoridades y por el otro lado la gente en William, y nosotros acá utilizando diversos medios de, de comunicación, principalmente redes sociales. Esa triangulación resultó ser bastante, bastante efectiva. de hecho, durante esa madrugada, varias autoridades regionales eh, se comunicaron con nosotros para preguntarnos cómo estaba la gente en william y la gente en william también nos preguntaban cuáles eran la, las órdenes que estaban dando las autoridades. lo mismo hicieron medios de comunicación a nivel nacional. nos empezaban a preguntar y a pedir información. y la empezaron a publicar en sus propios portales, confiando que la información era era correcta, fidedigna y, y confiable. Eh, por suerte no pasó nada esa, esa madrugada, pero nos dimos cuenta a través de, 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 este, de este evento, de esta situación que ocurrió ese 11 de marzo de 2011, nos dimos cuenta primero de que el, lo que habíamos hecho había resultado, había sido efectivo y había servido, le había servido a la gente y a las autoridades. Y por otro lado también nos dimos cuenta de que había una necesidad. Y esa necesidad era había faltado un medio de comunicación. Había una carencia de comunicación entre esta zona aislada, entre la provincia antártica chilena y el resto de la región de Magallanes y del territorio nacional. Detectamos sin querer una necesidad. Y la habíamos suplido bastante bien a través de las redes sociales que ya estaban disponibles en, en ese momento. Nos dimos cuenta de que podíamos ir más allá y utilizar, seguir utilizando las redes sociales como un medio de, de comunicación. Esto resultó bastante efectivo. Ahí estamos hablando un poco de las características de lo que es la, la provincia antártica. ¿Qué tan lejos está? Está bastante lejos. Hablábamos de las formas de cómo llegar a la provincia antártica, solo por vía aérea o por, por mar. Y esta era la pregunta, finalmente: ¿cómo unir lugares tan distantes? En Puerto William no existían hasta ese momento medios de comunicación. Si bien existe una, una radio, su alcance es local, o sea, solo sirve para la gente que habita en el lugar. En, el, en Villa las Estrellas no tampoco tienen un medio de, de comunicación. Así es que hasta ese momento, si queríamos saber algo de lo que estaba pasando, o en Puerto Williams, o en el territorio antártico, era directamente imposible o solamente había que utilizar el, el teléfono. A partir de ese momento dijimos, bueno, ¿cómo unir puntos tan distantes? Como el extremo sur y el resto de la región de Magallanes. Construir un puente es eh, bastante difícil, casi imposible, y caro también debe ser. Eh, una autopista, un puente, una carretera es imposible. Así que nos quedaba la alternativa de unir estos puntos tan, tan distantes y alejados a través de un medio de comunicación y utilizando las nuevas tecnologías que ya estaban, ya estaban disponibles, a partir de, de esa necesidad. Y de esta idea de unir puntos, de conectar territorio, nace Prensa Antártica como, como medio de, de comunicación. El... Prensa Antártica básicamente tiene como, como objetivo comunicar. Así de simple, igual que todos los medios de comunicación. Sin embargo... Creo que en Puerto Williams, o en la provincia antártica chilena, adquiere una, una importancia superior porque no solo comunica, informa, sino que además conecta. Hoy en día hablamos bastante de conectividad. Se ha hablado a nivel, a nivel político, gubernamental, de, de unir, de conectar, de descentralizar. De alguna manera, la prensa antártica, como medio de comunicación, Comunica, conecta y también descentraliza la información. Ahora, hoy en día no es solamente es la información que llega desde nivel central a la provincia antártica, sino que también se está informando desde la provincia antártica hacia el resto del territorio. Situación que no, que, cuestión que no, no, no es menor, porque hace 10 años atrás a lo mejor eh, nos preguntábamos qué, qué hace la gente en Puerto Williams, qué hace la gente en la Antártica. La Antártica era asociada inmediatamente con ciencia. Efectivamente, se hace mucha ciencia, por suerte. Pero, sin embargo, también se hacen otras actividades: se hace deporte, se hace turismo, se educa. Y también se informa. Con esta necesidad arrancamos con prensa antártica. Esta necesidad también como, como derecho. Así que decidimos ejercer ese, ese derecho, el derecho a informar y a que la gente esté informada y comunicada. No, no ha sido fácil todo el, el, el recorrido, pero cada vez más creo que nos hemos ido instalando en, en la agenda y posicionando como, como medio de, de comunicación, tratando de ser más, más que eso, sino que tratando justamente de, de conectar, de conectar a la gente de conectar los territorios, de unir, de ser ese puente que eh, materialmente es difícil de que exista o de una carretera, nosotros lo hacemos a nivel digital y resulta bastante bien. Ya no es tan extraño conocer o saber qué ocurre en la provincia antártica en Puerto Williams o en el territorio antártico. Hasta hace algunos años atrás era como hablar de una misión espacial a Marte, hoy día ya no, no tanto. Hoy día puede llegar a ser un poquito más, más familiar y eso está bueno. La gente no se siente tan sola en el territorio, se sabe qué están haciendo, qué hace la, qué hace la gente, qué hacen las autoridades, qué ocurre, sabemos sus necesidades. Hasta hace un tiempo no nos imaginábamos siquiera qué necesitaba la gente en Puerto Williams o en el territorio antártico. Hoy en día sabemos que siguen necesitando conectividad, que siguen teniendo algunas carencias. También vemos que da de alguna manera resultado porque las autoridades también se están preocupando un poquito más de, de ellos. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo se logra conectar? ¿Cómo se logra comunicar puntos tan, tan distantes? Eh, lo hacemos a, a través de diferentes medios de, de, de plataformas. En este caso, las redes sociales, que seguramente para ustedes hoy en día son, son muy comunes, son casi de la, del, del diario vivir, levantarse y conectarse a Twitter o a Facebook. Nosotros utilizamos esas mismas plataformas, pero para, para comunicar en ese caso tenemos Twitter y Facebook, que si bien acá dice son los nuevos medios de comunicación, efectivamente, si bien ya son plataformas no tan nuevas, sí nosotros lo vemos como verdaderos medios de comunicación y nos han sido muy, muy útiles. Las plataformas las utilizamos de diferentes eh, maneras. En el caso de Twitter y Facebook, las ventajas que tienen son, primero, su instantaneidad. Nos permite tener la información al momento. Y lo otro, eh, la otra ventaja que tiene, a diferencia de los medios tradicionales, el feedback que se puede dar con, con la gente que está leyendo, que es este, este ida y vuelta. Ellos también son parte de, de, del medio de, de comunicación, de hecho, son de alguna manera corresponsales privilegiados. Ellos pueden colaborarnos bastante. Estos son algunos de los temas que, como prensa antártica, tocamos, si bien. Escapa un poco al, al, al concepto tradicional de medio de, de comunicación. No cubrimos ni accidentes ni policiales en ese tipo de cosas. Nos dedicamos a la ciencia, a la investigación antártica, eh, a la cultura, a la identidad, a hablar y rescatar a los pueblos originarios y hablar básicamente de lo que hace la gente y que tenga algún tipo de trascendencia, puede ser no solo publicable, sino también de interés, no solo en la región de Magallanes y en el resto de Chile, sino también eh, a nivel global. Pensando en que los medios de comunicación hoy en día ya no pueden mirar de manera tan cercana, sino tiene que estar todo pensado a nivel, a nivel global. Ese ha sido el desafío y ese va a seguir, va a seguir siendo. Seguir consolidando el, el trabajo que se ha venido haciendo. Eh, trabajar con, seguir trabajando con la gente, lograr descentralizar la agenda informativa, que siempre es como más o menos la, la misma. Hoy en día hemos podido instalarnos poniendo temas antárticos y subantárticos. En eso, de hecho, en eso la Universidad de Magallanes ha sido una gran aliada desde un comienzo. Hemos trabajado juntos en, en varias actividades. La universidad se ha instalado como una casa de estudio antártica y en eso hemos estado nosotros también ahí atrás para darlo, para darlo a conocer. Ese ha sido el desafío desde los primeros, al igual que el desafío que en alguna vez se, se impusieron los grandes exploradores, los grandes exploradores antárticos, hoy en día el desafío nuestro es informar desde, desde la Antártica para el resto de la región de Magallanes, para el resto de Chile y, y el mundo, pensando siempre como a nivel, a nivel global. Ese ES va a seguir siendo el, el desafío de prensa antártica, ya no como medio de comunicación tradicional, sino que como, como conectividad.